¿Cómo estás, Alejandro? Muy pero muy buenos días, gracias por visitarnos, ¿eh? Bien, muy bien. Gracias a vos, Luis, y un saludo a la audiencia. Bueno, ¿cómo están trabajando? Propuesta FREPAM, hicieron la presentación hace unos días con Roxana Lercari a la cabeza, junto a Pablo Ravela, es decir, lo que tiene que ver con esta coerción que han hecho entre la Unión Cívica Radical, el PRO, bueno, el socialismo, a nivel provincial y a nivel local. ¿Cómo están trabajando? Bien, se está trabajando en una, digamos, en la construcción de lo que tiene que ver la relación con la gente. Fundamentalmente se están visitando muchos hogares, se está empezando también a hacer una recorrida por las instituciones. Y bueno, y también el hecho del el local aquí en 2 de marzo y Mulali, que está abierto a partir de las 10, entre las 10 y las 12 de a la mañana y a la tarde de 18 a 20 todos los días. Y bueno, uno empieza a tener una actividad, digamos, que tiene que ver con la charla con la gente, con los vecinos. Y bueno, en eso me parece que está la mejor construcción que se puede hacer desde Propuesta FREPAM, es esa con el mano a mano con el vecino. ¿Qué le explican al vecino? ¿Qué el vecino quiere que le expliquen ustedes? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cómo encaran la charla con el vecino cuando van recorriendo los barrios? Mira, fundamentalmente porque creo que todo tiene su desgaste y los ciclos van llegando indudablemente. O sea, hay cosas que uno no puede, hay una gravedad también en la política, digamos, gravedad desde la ley de gravedad, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con que, bueno, se van terminando ciclos y se va desgastando, digamos, los gobiernos, por una cuestión lógica. Y hay mucha gente que está, digamos, esperanzada con un cambio de actitud, con un cambio de política, que lo manifestó, digamos, dentro de la interna del justicialismo. Y hoy creo que está esa misma demanda. Y nosotros desde Propuesta FREPAM y desde el radicalismo, digamos, es la idea que venimos proponiendo desde hace bastante tiempo. Creemos, yo soy un ferviente militante de la democracia y creo que la alternancia es uno de los valores también que tiene que tener la democracia, y esto de poder cambiar el signo político tanto en Relicó como en la provincia, que hace 32 años que gobierna el mismo signo político, creo que va a fortalecer el vínculo con la sociedad, va a fortalecer una manera de respirar y de dar un aire nuevo. Y creo, sinceramente, creo también que es le hace bien hasta el justicialismo estos cambios, porque hace que uno tenga una mirada retrospectiva, que uno pueda mirar para atrás y pueda corregir errores que seguramente el justicialismo ha incurrido en errores, y en muchos, sobre todo a nivel provincial. Y uno puede mirar para atrás y bueno, ver una provincia totalmente estancada, y en el caso de Relicó, un municipio que en realidad no le ha dado respuestas a la gente, nada más que en cuestiones muy muy generales, y creemos que en Relicó se puede hacer muchísimo más. ¿En qué crees que digamos el municipio, en este caso si fuese gobernado por el FREPAM, debería dar respuestas a la gente, ¿no? Que no le ha dado justamente esta gestión, como estás diciendo. Creo que hoy el vecino Relicó no está teniendo una respuesta en lo que tiene que ver con lo social, en cuanto a tener posibilidades de un crecimiento en lo social, de una perspectiva de familia, de una perspectiva de crecimiento, digamos, en lo que tiene que ver con la visión a futuro de una familia. Creo que en esas cosas no se ha hecho, o sea, se han manejado algunos parches, o sea, no se ha hecho nada, suponete, con el tema de la droga, que yo creo que creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer desde el municipio y desde la intendencia, si bien no está relacionado directamente, pero el jefe, quien tiene la posibilidad de accionar y de ordenar las situaciones que con cualquier tema en una localidad es el intendente. Creo que en eso nunca hemos visto desde el Ejecutivo una postura activa
en solucionar estas cosas. No hemos visto, yo por lo menos no he visto nunca una posición activa en solucionar el tema del empleo. No he visto una posición activa de relacionarse realmente con, por ejemplo, todo lo que es la empresa privada en Relicó. Y creo que hay muchas cosas, o sea, ¿qué podemos decir? Sí, se han logrado importantes obras públicas, que son importantes, pero al mismo tiempo creo que hay una visión equivocada de lo que uno puede llamar, como llama este gobierno, de estrategia y una visión a 25 años. Y me parece que eso está lejos de ser así, porque hoy estamos planteando una terminal que hace 2 años que está concluida su obra y que probablemente estemos no menos de 1 año más sin poder utilizarla. Entonces, y hoy escuchaba a Giraudo, al director de Obras Públicas, digamos, con que el tema era burocrático y que había situaciones que plantear. Ahora, a mí me parece que si uno tiene una planificación y si uno tiene la decisión tomada de, en este caso, la localización, esas cosas se deberían haber solucionado o por lo menos replanteado en el momento de la decisión de la localización de la obra. Tuvimos casi 2 años y pico, 3, desde que esa obra estuvo, digamos, planteada hasta que se terminó. Ese tiempo se podría haber utilizado para eso. Creo que hay una distancia muy grande entre lo que se dice de la planificación estratégica a lo que realmente se hace. Con respecto a varios temas de los que tocaste recién, el tema de la droga, digamos, ¿cómo crees que puede actuar el municipio en cuanto a un tema tan complicado, tan complejo y que toca tantas aristas, ¿no? Tomando decisiones, Luis. Uh-huh. Tomando decisiones que tienen que ver con realmente ponerse los pantalones largos a nivel social. Creo que hay mucha gente que está muy preocupada. Hay muchos chicos, adolescentes, que en todo caso son los más vulnerables y por los que más nos tenemos que preocupar. Y bueno, y hay un montón de situaciones que se deben lograr, que se debe accionar directamente. O sea, yo creo que la gente sabe cómo proviene, de dónde proviene, quién vende, dónde están esos lugares. Entonces, me parece que cabe desde la cabeza del Ejecutivo, desde el Intendente y sus funcionarios, cómo hacer una verdadera conexión con las fuerzas, en este caso policiales, que tienen que ver con la provincia, con las fuerzas federales, o sea, en Relicó y en cualquier otro pueblo. Uh-huh. Y yo creo que yo no he visto un accionar que tenga que ver con algo de eso. O sea, el otro día hubo una charla del Cedronar, cosa que me parece altamente positivo. Sí. Porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, con aceptarlo, con ver qué estrategias se pueden lograr, sobre todo para evitar que ingrese. Pero aquel problema está en que ya lo tenemos, ya es un problema. Uh-huh. Y tenemos que hacer entre todos, y la mayor digamos, responsabilidad en cuanto a las decisiones, sin duda que tiene que ver con el Ejecutivo, que también tiene que ver con la policía, que también tiene que ver con las fuerzas provinciales. Y con esto no estoy echando culpas a nadie, sino que lo que no se ve es un accionar conjunto y un accionar en lo positivo de hacer las cosas. O sea, me parece que se hace la plancha, me parece que se dejan las cuestiones, y no hay peor cosa, me parece, Luis, que en una sociedad, cuando vos empezás a naturalizar los problemas y decís, bueno, sí, está en todos lados, es un tema común a todas las provincias, no se puede hacer nada. Ese creo que es la peor definición del problema. Alejandro, con respecto a la cuestión política, ¿no? En todas las elecciones, todos los candidatos, todos los referentes políticos dicen, bueno, esta es la oportunidad, acá se puede, qué sé yo, no sé qué historia, incluso cuando uno veía que, digamos, hay candidatos que uno ve que van perdiendo, digamos, ¿no? Antes de la elección y que les cuesta remontar. En todas las elecciones pasa más o menos lo mismo, ¿no? En esta oportunidad, ¿cómo ves vos la elección para propuesta FREPAM? ¿Desde la franqueza, desde la realidad, cómo van notando? ¿A nivel local? A nivel local, exactamente. Si querés también a nivel provincial, ¿no? Como quieras.
A nivel local creo que hay una oportunidad histórica, porque se da una serie de situaciones. Creo que hoy el hecho de confluir en una sola fuerza es altamente positivo para la decisión de la gente. Tener a una candidata como Roxana Lercari acompañada con Pablo Ravera me parece que es una dupla muy interesante y que reúne digamos un montón de cualidades y que al mismo tiempo se balancean en sí mismo eso como fórmula. Yo creo que uno ve en la gente lo que te decía al principio, hay una cuestión de de animarse a cambiar, porque acá el problema es la inercia de lo que hemos tenido siempre, y es lo que te digo, naturalizar un poco los hechos. Entonces creo que hay un aire distinto en la gente que está tomando la decisión de cambiar, y no voy a negar que al mismo tiempo hay una necesidad de cambio dentro del justicialismo, y como te decía, se lo vio reflejado en la interna. Y creo que eso empieza a hacer en la gente que mire un poquito otras alternativas. Y yo soy muy, me parece que hay un clima muy alentador para poder cambiar el signo de gobierno de Rericó. Y te digo, también me parece que es hasta sano que eso ocurra. Me parece muy sano que eso ocurra, porque teniendo la posibilidad de un cambio de gobierno, uno va a poder evaluar otra alternativa de gobierno, y si en esos 4 años que le toque gobernar a propuesta FREPAN hace un buen gobierno, tendrá otra posibilidad para elegir, y si no, quedará con volver al justicialismo depurado, a un justicialismo que haya hecho una revisión de sus errores y de su historia reciente, y creo que eso va a ser un beneficio para todos. Alejandro, con respecto a esto, hace algunos días hicimos una nota con Juan Carlos Paso, candidato del GEN, digamos, de Margarita Stolbizer, quien vino aquí, bueno, hablábamos justamente, le preguntábamos, eres un radical de toda la vida, digamos, ahora hace un tiempo largo que se fue del radicalismo tradicional y que encaró otros proyectos políticos, y dijo que el radicalismo de Rericó fue estafado, porque sostuvo que había un lugar a nivel provincial que debía haber ocupado Mauro Pildain, que estaba establecido por código, digamos, de la política y por charlas previas, que el candidato a nivel provincial no respetó, y que por eso el radicalismo fue estafado, el radicalismo de Rericó. ¿Qué idea te merecen estas expresiones? No, primero, Juan Carlos, un amigo, y por otro lado, me parece que tiene razón lo que él dice. O sea, nosotros sufrimos. A ver, desde no hay ninguna ley que diga que tal o cual tiene que ocupar determinado cargo. Pero estaba hablado, dice él. Sí, no solo estaba hablado, sino que hay una hay un trabajo realizado en este caso por Rericó, en este caso por Mauro. Hay una trayectoria, hay un compromiso, dentro del radicalismo, en la historia del radicalismo. Y creo que sí, fuimos, en todo caso, ignorados, desplazados. ¿No te gusta la palabra estafado, o sí? No, porque en realidad nos refleja mucho, pero si querés le ponemos estafado. O sea, hay otra palabra más linda que lo define mejor, pero que no la podemos decir en radio. Sí, me imagino, ya un poquito más, digamos, con cuestiones del cuerpo humano. Claro. Con respecto, digamos, a eso, o sea, ustedes tenían ya conocimiento, me imagino que ustedes también tenían injerencia en lo que fue, digamos, la tratativa a nivel provincial, entonces Pildain sonaba entre los nombres a diputados. Sí, nosotros creemos que, vos imaginate que habíamos hecho una interna, una PASO, ¿no? Donde nos dio... nos costó mucho trabajo, o sea, nos llevó mucho trabajo en esa paso donde Mauro fue candidato a diputado, y logramos un objetivo principal que era, digamos, formar parte de la discusión. Yo te recuerdo que con la candidatura de Mauro sacamos exactamente los mismos votos que sacó en ese momento, eran candidato
Pepino y Giorgis, y sacamos exactamente los mismos votos. Entonces, bueno, a ver, si uno quiere hacer alguna comparación, hoy el socialismo tiene un lugar en la lista con esa cantidad de votos, si querés tomarlo por ese lado. Claro. Y bueno, y creo que nosotros, digamos, como espacio, y en este caso en la figura de Mauro, creo que habíamos hecho méritos y los trabajos, digamos, que corresponden como para por lo menos estar en una, digamos, en una mesa de discusión y proponer esto. Entonces, no están muy cercanos a la cúpula del radicalismo provincial, ¿no? Desde aquí, desde el radicalismo local, digo, en cuanto, no digo al afecto, ni mucho menos, porque no trasladamos las cuestiones personales. No, para nada. Pero sí a algunos armados políticos de hace ya un largo tiempo. Pasa que el Radicó siempre ha sido muy crítico en esas cuestiones. Y vos el otro día preguntabas por qué Radicó no gritó, digamos, de alguna manera, esa estafa. Claro. Radicó, digamos, el radicalismo, Radicó y sus dirigentes, sí lo hemos hecho. Lo que pasa es que creemos que en un que hay ámbitos para poder discutirlo, para poder decir lo que uno tiene que decir, y sin duda que eso no solo se ha hecho, sino que se va a seguir haciendo. Nosotros creemos en otro tipo de construcción dentro del radicalismo. Siempre hemos hecho enormes esfuerzos por mantener esa conducta y por tratar de llevarlo adelante. Lo seguiremos haciendo. Y creemos que hay una construcción, digamos, dentro del partido que tiene que ver con decisiones unipersonales y con armados unipersonales que indudablemente no están dando los resultados que se espera del partido. Y nosotros creemos en otra estructura, creemos en otro armado, vamos a seguir dando esa pelea. Y no es que estemos distanciados, ni en lo personal, ni mucho menos. O sea, tal es así que, tenemos un candidato a gobernador que es Torroba, por el cual vamos a trabajar. Tenemos un candidato a senador y a diputado, como son Marino y Cronenberg, que vamos a trabajar por eso, porque nos interesa el radicalismo y nos interesa fundamentalmente, a nosotros nos interesa trabajar fuertemente por Radicó. Queremos darle a Radicó una posibilidad de tener un gobierno distinto, en este caso con propuesta FREPAN y con Roxana Lercari y con Pablo Ravera y con toda la lista yo veo un gran entusiasmo en toda la gente que acompaña a Roxana y a Pablo. Y el objetivo principal está en ese, está en lograr el gobierno de Radicó y, bueno, y poder demostrar o intentar demostrar que se puede gobernar de otra manera. A nivel nacional ha quedado huérfano el radicalismo puro, quiero decir. A nivel nacional sí, a nivel nacional se, digamos, las PASO dejó en claro que el protagonismo lo tiene Macri. Y ese fue el planteo. Cuando uno se somete a ciertas reglas de juego, tiene que acatar los resultados de eso. Y ha quedado huérfano. Por lo tanto, dentro de este espacio hay un candidato que es Mauricio Macri, y bueno, al cual habrá que apoyar, respetar e intentar que haga la mejor elección posible. Alejandro, muchas gracias por este contacto, ¿eh? No, gracias a vos, Luis, y bueno, un abrazo a todos, y cuando quieras nos estamos encontrando. Estamos en contacto. Allí estaba entonces Alejandro Ávila, recordemos.